buenos días, mi querido alumno del grado quinto, Ateneo Moderno. Les habla su profesor Wilber Manjarres. Vamos a trabajar hoy un dibujo muy sencillo que se llama ampliación por cuadrícula. Aquí tienen con los materiales, colores, compás, lápices, escuadra, borrador y el blot. Vamos a trabajar, vamos a divertir, es muy sencillo, es fácil. ¿De qué trata? De tomar un dibujo pequeño y ampliarlo por medio de cuadrículas. Simple y llanamente es eso. Lo hacemos de un tamaño pequeño a un tamaño más grande, por medio de cuadrículas. Es sencillo. Vamos a trabajar. Aquí estamos de nuevo. Esta parte que ustedes ven acá, la parte superior izquierda, ya ustedes lo tienen, que ese es lo que yo les envié a ustedes en el módulo. Les envié medio para que ustedes completaran el medio, pero esta es la figura, es un círculo con los tentáculos. Esto es lo que nos tiene a nosotros en este dilema, en esta pandemia, el coronavirus. Vamos a dibujar el coronavirus, es muy sencillo. Ustedes miren el tamaño que se ve aquí, lo vamos a hacer de este grande. ¿Cómo lo hacemos? Facilísimo. Le tenemos cuadrículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La podemos enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El lado horizontal, parte superior. Me voy de una vez acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren que llegó hasta la 9, pero hicimos las 10. Me voy de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí un pedacito de 10. No lo hice completo porque no lo vamos a necesitar. Aquí tienen 1 cm por 1. Aquí las, como la voy a ampliar, la voy a dobletear. De aquí a acá, 2 cm. Los cuadros son de 2 cm. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. ¿Qué significa? Que si aquí son de 1 cm, tengo 8 centímetros. De este punto a este tengo 16 centímetros. Y aquí está todo. Si se dan cuenta, lo primordial es un círculo. Pueden coger un compás y hacer el círculo, pero lo pueden hacer a pulso, no se preocupen. ¿Qué vamos a jugar aquí? Vamos a contar cuadros. Miren dónde está la mitad del círculo. Está en el, entre el 4 y el 5. ¿Y cuánto ha bajado? 1, 2 y una amiguita. Entonces, entre el 4 y el 5 es esta la línea. ¿Cuánto ha bajado? 2. Me indica que el círculo debe pasar ahí. De este lado, en esta línea, miren que está entre el 5 y el 6. Entre el 5 y el 6 significa que el círculo debe pasar por aquí. Aquí está entre el 8 y el 9. Me indica que debe pasar por aquí. Y de este lado, al igual que el 5 y el 6, pero en este punto. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer a pulso. No me tiene que quedar tan perfecto, porque no es tan perfecto. Pero este es el círculo. Ya me quedó así. Así como me haya quedado, así lo voy a manejar. ¿Qué me quedó aquí que voy a borrar? No, no, no. Así me lo deja mis hijos. Así. Empezamos todo. Empecemos por este, que es el que está en el centro. Si se dan cuenta, arranca de aquí. Comienza y en el círculo este ya tengo mi primer tentáculo del coronavirus. El segundo, ¿dónde arranca? Entre la línea del 3 y el 4 y entre la línea del 3 y el 4. Entonces, entre la línea del 3 y el 4 y entre la línea del 3 y el 4. ¿Dónde llega? Aquí. ¿Qué significa? Que aquí debe salir mi... Se dan cuenta, llega hasta la línea del segundo cuadro. Y aquí empieza... Se dan cuenta, llega hasta acá y baja. Ya tengo esto aquí. Empiezo con anular esto acá. Ya borro porque el círculo va quedando en la parte de atrás. Este sí queda bien, este va en la parte de atrás. Seguimos con el otro. Si se dan cuenta, comienza aquí mismo y abarca parte
de este. Vamos con este, miren lo que está en el cuarto, ¿cierto? Toda la figura está en el cuarto. Hago aquí en el cuarto. ¿Dónde llega? Finalizando la línea del 2. Borro este pedacito de una vez aquí para dejarlo listo. ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3, 4. Este está entre el 5 y el 6. Más para el 6 que para el 5. Este está entre el 7 y el 8. Y se mete a este, que es de la línea del 2. Entro aquí. ¿Dónde termina? En el 6 con el 3. 6 con la línea del 3. Me dice que termina aquí. ¿Qué debo hacer? De una vez borrar. Es sencillo, si ¿sí ven que es un juego? Este está aquí entre el 8 y el 9 y entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3 y entre el 8 y el 9. Entonces, hago mi figura y la llego hasta aquí. ¿Este dónde está? Entre el 3 y el 4 y terminando el 9. Entre el 3 y el 4 y terminando el 9. ¿A dónde llega? Este. Este viene siendo simetría. ¿A qué es simetría? Lo que está de este lado hacia acá es igual a lo que está de este lado hacia acá. Lo que está aquí yo lo voy a dibujar de este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Facilito. Si ya sé que está en este lado, veo que termina aquí. Este, mire la altura que lleva y está abarcando. Miren este. Concluye acá y parte de este. ¿Dónde termina? A la misma altura. Termina aquí. Y este termina acá. De una vez voy borrando lo que no necesito. Miren, miren lo fácil que es. Este comienza aquí y aquí y termina en la mitad. Entonces, ¿qué hago? Hago muy fácil. Terminé este con este. Voy con este, termina acá en este punto. ¿Qué hago? Abarca un poquito. ¿Dónde termina? Segundo cuadro. Aquí me indica que termina en el 6. O sea que termina en el 6. Entonces, ¿qué hago? Si termina en el 6 y este termina en el 7. Esto aquí ya lo puedo ir borrando. Recuerden que los que entran deben borrarse. ¿Cuál viene? Este pequeño de aquí. Comienza aquí. Y por último, si se dan cuenta estos dos, aquí vienen estos dos, debe quedar en ambos, mucho más en este. ¿Dónde termina? Aquí, y este termina acá. Fácil, no me he tirado muchos minutos. Miren, completico esta figura que está aquí, le he duplicado de tamaño. Esto es una ampliación de cuadrículas, de una figura por medio de cuadrícula. ¿Qué viene ahora? Colores. Usted me va a colorear a su gusto.
¿Lo quieres hacer azulito, azul oscuro, azul claro o las tonalidades como una degradación de tono? ¿Lo quieres hacer verdecito? Lo puedes hacer verdecito. Algunas veces he visto imagen que está entre azul y rosadito. Lo pueden hacer, pero eso ya lo dejo a tu gusto. Mi querido alumno, espero que hayas entendido. Mira qué fácil, vamos a trabajar. Diviértete. Feliz tarde, chicos. Bueno, chicos, aquí estamos de nuevo. Me demoré un poquito porque estaba haciéndole las cuadrículas. Esta imagen que ustedes ven aquí, ya yo se las envié a ustedes en el módulo o la guía. Igual, contamos los números como la actividad anterior. Siempre se colocan los números en la parte superior, forma horizontal, y en la parte vertical también de forma, pero el lado izquierdo, en la parte vertical del lado izquierdo, vamos con la numeración de cada uno de los cuadros. . 16 de un lado, 12 del otro lado, tenemos la figura, hacemos los 16 de un lado, 12 del otro lado y a dibujar, sencillito. Por expresión del tamaño de la hoja mía, me toca rodarlo un poquito. Aquí no hay 12, no hay 12, pero abarco lo que tiene el dibujo. Yo le quito 2 aquí, 2 acá, me quedan 10, aquí acá hay 10, ahí tengo. Entonces, ¿qué es? 1, 2 en el tercero. 1, 2 en el tercero significa que el pico va a llegar aquí. La cabecita de la ave, de la figura, va a quedar entre el 5 y 6. Digamos que este es el 3, 4, 5 y 6. Entonces la figura nos va a quedar muy suavemente. Entre el 5 y el 6. Se dan cuenta, el 6 con el 4. Entonces el 6 con el 4, voy bajando, queda larguita, me queda en el 11 con el 9. Aquí es donde va a arrancar la parte de tres, seis, en el 6 empieza a girar hacia acá, en el 11 va girando, acá en la parte de abajo es donde va a salir las paticas. Pezuñita, se dan cuenta, la figura va marcando en el 4, 1, 2, 3, 4, en el 4, faltándole 2, aquí está en el tronco donde está ubicado. Aquí 8 y 6, 6 con el 6, vea la figura, me va a arrancar de aquí. Aquí hago la curva. El ojito debe quedar entre el 3 y el 5. Como he rodado esto, este es el 3, 3, 4, 5. El ojito debe quedar aquí. Entonces, si nos damos cuenta, el ojito está aquí. Hay una luz, una línea blanca, lo demás está sombreado o color negro. Lo hacemos bien, 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 que nos
quede la lucecita blanca ahí del ojo. Aquí hay un color que nos va. Esto que estoy haciendo aquí al lápiz es donde vamos a colocar el color que corresponde. Aquí es un rojo. Aquí comienzo otra vez las plumas y aquí unos dos cuadros. Aquí es donde va a terminar que está a la altura de del árbol, del tronco, donde está como paradito. Y aquí entonces empezamos a hacer las capas como si fueran unas oleadas de las plumas. Podemos echarle colores y de una vez le hacemos la línea más fuerte, hacemos un color suave y después le marcamos un poquito más fuerte la línea para dar a entender de que es la figura. Miren el tamaño que lo tengo y miren el tamaño que me salió, el doble. Si me doy cuenta, aquí el cuello no está un poco, porque esto nos puede suceder. Sí, nos puede suceder. Voy borrando y voy adecuando mi figura. Facilito. Es muy fácil, chicos, simplemente soltar las manos y darnos la creatividad. Aquí está mi dibujito, aquí está el pequeño pajarito, el pequeño gorrión que pinté. Los colores los tienen en la guía. A medida que usted vaya viendo el color aquí, me lo va plasmando acá. ¿Qué es la idea? De decirle cómo se hacen y después de hecho, después de elaborado, me le hace los detalles. Esto es un tronco donde él está paradito, está depositado, está como cogiendo un bañito de sol, está refrescándose de pronto de un arduo día que haya tenido. Se va organizando la figura y se va organizando con los colores. Facilito. Aquí empieza oscuro, le hice esto así porque empieza oscuro. Si se dan cuenta, aquí es oscuro y después para acá viene un poco más claro. Yo puedo hacer esto aquí así, la yemita del dedo, puedo coger un algodón, puedo coger y se va sombreando. Miren cómo queda de lindo. ¿Ya ven? Bueno, mis hijos, hasta aquí les explico. De aquí para allá ustedes me van a sorprender con el dibujo. Una vez lo tengas hecho, recuerda poner el nombre, el grado y las observaciones.